Buenos días, Santos. ¿Cómo va la jornada? Como siempre, señora. Mucho sol y poca plata. El sol siempre está ahí. La plata hay que buscarla. Por cierto, Santos, ¿usted ha sabido algo de Ernesto Montilla? Nada, desde hace un par de semanas. ¿Cómo va a ser? ¿No sabe nada? ¿Nada de qué? Tengo conocidos en la capital y me han dicho que él estaba muy grave. Señora, ¿pero usted está segura que tiene la información correcta? Yo tengo muy buenas fuentes, no hablo por hablar. Mire, Santos, si está mal económicamente y si ellos se comunican con usted, dígales que mi hijo Simón y yo estamos muy afectados por la noticia, que estamos dispuestos a ayudarles de la manera que sea. Hasta podemos hacerles una muy buena oferta por la hacienda. ¿Una oferta por la tormenta? Voy a ver si hay algún mensaje en la casa, señora. Asegúrese de llevarles mi mensaje. De patán sin modales. ¡Santos! ¿Qué pasó, Leo? ¿Cómo estás? ¡Santos! ¿Qué pasó? No te vi en misa esta mañana. No tengo tiempo, Demetrio. Tengo que ir al pueblo a hacer una llamada a la capital y ni siquiera tengo el número. Precisamente vengo de allá. Y si logras llamar, será un milagro. Con la tormenta de anoche, se cayó la línea en la tienda de Alirio Paiva. Por cierto, que Alirio te manda esto. Te llegó esta mañana. Oye, Santos, ¿sabías que don Ernesto tiene una hija? Sí, claro. Mire, pues... ¿Y la conoces? Y esto no entiendo nada. Bueno, Santos, ¿la conoces o no la conoces? No sé, Demetrio, no sé. Solo sé que mi padrino está enfermo. O sea, ya no la veo desde que era una mocosa de este tamaño. Nunca ha venido a la hacienda, nunca le ha interesado tampoco. Ahora habla de venir, que quiere... Habla de aeropuertos y de un limo. ¿Tú sabes lo que es un limo? Debe ser algo para ir lejos. Ahí dice muy claro, un limo para ir a una hacienda. Debe tratarse de alguna clase de mula o... A lo mejor de un burro. Eso. Nani, no te olvides de empacarme mis tacones, alguna que otra ropa deportiva. Solamente dos o tres perfumes diferentes, porque no sé cuánto tiempo me quedé allá antes de venir a buscar a papá. ¿Él estuvo de acuerdo? No. Él dice que yo no voy a poder hacer nada sin la ayuda de Santos Torrealba. Pero, ¿sabes? Yo le voy a demostrar a papá y al tal Santos que yo cuando me propongo algo lo cumplo. Ay, yo debería ir a acompañarte. ¿Por qué? ¿Qué vas a comer tú por allá? Ay, mi nani, ni que fuera el fin del mundo. Es la hija de mi padrino, así que quiero que la traten bien. ¿Y dónde la vamos a acomodar? Yo qué sé, Genoveva, ¿dónde la vamos a acomodar? Que la amarren un chinchorro ahí en el árbol y que se ventee bien. Ay, Santos, ¿cómo se te ocurre? Ahí de noche hay mucha plaga, mira, a mí ya me tienen comida. Mira, Genoveva, yo no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Además es hija de un llanero, debe saber cómo se vive aquí en el llano, ¿verdad? Bueno. Ah, antes que me olvide. ¿Alguien sabe qué es un limo, una limo o algo así? Voy a ver cómo hago. Me acaban de informar que la hija del viejo Ernesto Montilla está llegando hoy a estas tierras. No nos conviene la presencia de esa mujer por aquí. Y me imagino que para alguno de ustedes... No será nada difícil deshacerse de ella. Hay $20,000 para el que haga el trabajo. Gracias. Oh, bueno, si no me equivoco, en mi telegrama pedí un taxi para que viniera a recogerme y no veo ninguno. Bueno, al menos hay seres vivos. Oiga, buen hombre. Buen hombre. Eso debe ser para ti, Dominó. Usted conoce a un señor llamado Santos Torrealba. Iba a venir a recogerme, pero no lo veo por ningún lado. Claro, ya me habían advertido que es muy bruto y seguramente lo olvidó. ¿Santos Torrealba? Sí, lo conozco.
Dicen que es un tipo peligroso, señorita, que por ahí lo andan buscando. Bueno, mire, a mí en realidad ese señor me importa un comino. Yo lo único que quiero es ir a la hacienda La Tormenta. Necesito refrescarme porque esto es un infierno, ¿no? ¿Usted lo ha dicho? ¿Sabe dónde puedo conseguir una limo? ¿Una limo? Pues mire que está de suerte. Aquí le traje una. Se la bauticé esta semana. Vamos, limo, limo. Vamos, con la señorita. Hey, hey. ¿Qué? Hey. Pero señor, usted está loco. ¿Usted pretende que yo me monte en esa cosa? Burro, señorita. Ese burro ha montado cosas peores. ¡Mire, estúpido! ¡Usted no sabe quién soy yo! ¿Me oyó? Y llévese a su burro porque yo no me pienso montar en él. ¡Oiga, cavernícola! Sí, usted, troglodita bruto. Dígale a ese tal Santos Torrealba que María Teresa Montilla, al único burro que quiere ver aquí, es a él. Ay, tranquilo, Domingo. Vamos, que es solo una mujercita. Quieto, 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 quieto. No se me acerque más, no se me acerque. Esto es gas pimienta y no se imagina lo que arde. Y le aseguro que lo sé usar muy bien. A mí lo que me parece es un desodorante, señorita. Pero ni para eso me sirve. Yo no entiendo cómo mi padrino Ernesto, siendo un hombre tan llanero, no supo apretarle la rienda para que se quede callada. Ay, por favor, ¿de qué me está hablando? Así que usted es Santos Torrealba. ¿Será que no recibió mi telegrama? ¿Por qué no me envió la limo? ¿O será que usted no sabe lo que es una limo? Oh, sí, ahora entiendo. Ah, vaya. Bueno. Al menos no es tan bruto. Ya sabe entonces lo que es una limusina. Ok, ya entiendo por qué es tan arisca. Pues tengo que le falta es hombre. ¿Pero qué? ¿Se atreve? ¿Sabe que hasta podría besarla? No, no. Usted me desagrada. Usted es un... Es un... Esto no se va a quedar así, ¿me oyó? Haga el favor y me lleva a La Tormenta. Y recoge todas sus cosas porque está despedido. ¿Me entendió? ¿No me escuchó? Necesito llegar a La Tormenta. Alguien tiene que llevarme. Señorita, que la lleve el burro. Él conoce. Yo no me pienso montar en ese burro, señor. ¡Señor! Pero no yo le digo camarita, compadre Santos Torrealba, que cuando aprieta el ampero se estremece hasta la palma, que no hay toro más recio que al verlo se ponga salvo. Solo esto me faltaba. Pero ese estúpido, vas a ver quién manda. Y ayúdenme a montarlo en el burro, aunque sea. Y por favor, con cuidado, que es un equipaje muy costoso. A ver. Esa debe ser la hija de Ernesto Montilla. Tengan a la mano el saco. Usen machetes porque no quiero tiros. La desangramos por el cuello. La metemos al saco con piedras y la botamos para el río. Ey, ey, tranquilo, Domino, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Viste una culebra o esa mujercita te dejó con malos bríos? Debí preguntarle por la suerte de mi padrino. Lo que no creo que le haya pasado nada, porque